tengo ni un año de estar en el consulado de Virginia. He estado en dos consulados más, me he dado cuenta de dos cosas. Que son una población numerosa, pero que tienen características comunes. Y las características comunes solo son una. Ustedes demandan y son exigentes en el servicio. Y hemos hablado con nuestro equipo. Y cuando uno de ustedes llegue al consulado, es como que si tengo a mi hermana, a mi tía, a mi padre, a mi madre, o a mi abuelita, o a mi abuelito, o si fuera yo mismo. Y como me gusta que me atiendan, así van a ser atendidos. Debemos de ser especiales con ustedes. Porque ustedes tienen una trayectoria tan enorme en materia de la vida o historia propia de la migración en el país. No sé quiénes han tenido la oportunidad de leer el último estudio de OIM. Y es claro, y dice que ustedes contribuyen, sí, a la economía del país. Ya casi estamos llegando a la tercera parte, siento que se escucha ahí eco, a la tercera parte de la producción interna bruta. Para ponérselas en sencillo, por cada dólar que circula en el país, ustedes producen el 30%. Y digo ustedes, porque Estados Unidos aglutina más del 80% de los salvadoreños que están en el exterior.